La Escuela Secundaria General del Bicentenario, ubicada en la colonia El Castillo, en Tuxtepec, Oaxaca, tiene aproximadamente 10 años impartiendo clases en nuestro municipio, pero no tiene una instalación permanente ni digna para sus alumnos, aseveró Alfredo Martínez Ayala, coordinador general de la secundaria El Bicentenario. Hace algunas semanas, padres de familia, docentes y alumnos decidieron manifestarse en bajos del Palacio Municipal para solicitar ayuda a las autoridades de tener un espacio digno para continuar impartiendo clases. Alfredo Martínez Ayala comentó. Espera de un proyecto del cual el mismo presidente municipal está solicitando para ver qué tanto es lo que se va a invertir en ese proyecto. Y estamos en espera. La otra semana, que será el día jueves, ya nos están esperando para ver. Para ORP Noticias, Paola Sosa. Los trabajos de la construcción de las 9 aulas de la Escuela Roberto Colorado se espera que sean culminados en los próximos 2 meses y medio y por lo pronto están a la espera de que sean demolidos los salones que faltan para dar paso a la construcción. Así lo dio a conocer Vicente Tapia Armendariz, director de la Escuela Roberto Colorado de esta ciudad. Pues la demolición casi ya está terminada, nomás es en un tramo levantar la cimentación. Ya en el otro módulo ya está levantado, ya están escarbando para, por así, hacer la nueva cimentación. Lo que la constructora maneja son 2 meses y medio. En 2 meses y medio tendrían terminadas las 9 aulas, tomando turnos de 3 días por grados. Okay. 3 días, miércoles, lunes, martes y miércoles van 3 grados. Okay. Jueves, viernes y sábado van otros 3 grados. Okay. Y así vamos turnándonos y así se va trabajando, de tal manera que los niños no vayan atrasándose en lo que son los contenidos programáticos. Informó para ORP Noticias, Edgar Perea. Jorge Osorio Velázquez, director de la Cámara de Comercio, se mantiene firme en precios de juguetes desde el año pasado, a excepción de algunos locales, pero es insignificante el aumento debido a la falta de liquidez y economía que no ha estado muy bien. Pues aquí la idea principal es que nosotros tengamos la intención de vender la temporada de Reyes, perdón, del 30 de abril, el juguete, que precisamente desde antes de la temporada de Reyes mantenemos al mismo precio. Han sido muy insignificantes los incrementos, porque tratamos de que primeramente el juguete sea de calidad nacional. Estamos tratando de impulsar a los jugueteros nacionales para que de esta manera igual no se pierdan tanto para ellos empleos y tampoco para nosotros, en el sentido de que las ventas repunten un poquito en esta temporada, que pues es muy corta pero también significativa, porque les hacen a los niños festivales que ni en el propio mes de Reyes lo hacen muchísimas escuelas y organizaciones. Entonces tratamos de que este día de 30 de abril sea bastante competitivo también con los del centro. Nosotros tratamos de que no haya una competencia desleal. Entonces, pues es interesante para nosotros esta temporada. Para ORP Noticias, Olivia Bautista.